afectados somos nosotros, realmente. Y aquí la de enfrente, pues todo el agua se desvió. Acá se mete el agua ahí. Hemos ido al palacio, pero no. No sé, vamos al diablo a ir a ver, ¿no? Nos dicen, sí, también que nos surge esto. Hemos derramado los palos con el Señor, que es social. Ajá, sí. No, de plano, claro. Ahí nos dejan abandono. Como dice el presidente, entra, el presidente salen y no hacen nada. Okay. El problema es que quedó una obra pues prácticamente, como quien dice, inconclusa. El problema de esta obra es que pues todas las caídas naturales que vienen de la lluvia en la parte alta de las colonias vecinas nos afectan esta parte, lo que es este... De hecho, ese caño que ustedes vieron ahorita, ese no estaba, lo hicimos con máquina porque el agua se nos venía aquí. Aquí se nos inundó, aquí se venían trozos de agua, incluso en la casa de ustedes. Gracias. Si ustedes ven la calle ahorita, todo eso que hay apilado ahí en la calle, ¿sí?, es de que echan escombro al mismo ayuntamiento porque rellenaron unas partes arriba, pero el problema es que la lluvia lo avienta todo. Todo lo que viene del recinto ferial en parte, la colonia Tecozolco, Encinos, Anturios, Paraíso, hasta incluso de acá de la Primavera, todo eso se viene y cae acá. Sí, ese es el problema que hemos tenido desde hace varios años. Pues, ¿tienen a lo mejor algún resentimiento político de no hacer las cosas porque piensan que la colonia es de otro partido? Pero pues ellos están resentidos porque a lo mejor en ese entonces, con una administración priista, pues no es eso, la opción no es color, a veces la opción es trabajo. Y nosotros...